Excelente el concierto que hemos escuchado, fantástica la creación de Pedro, impresionante el clima que se ha creado en estos minutos donde el arte nos ha envuelto por los cuatro costados. Gracias. Pero todo esto no se consigue por arte de magia, aunque lo parezca. Detrás de este espectáculo que hemos vivido, detrás de estas emociones que han conseguido arrancarnos estos artistas, hay horas de trabajo y años de constancia y persistencia, de batallas vividas y ganadas a la pereza, al desencanto ocasional, al abandono eventual de familias y amigos. Detrás de todo esto no hay más que grandísimos músicos, algunos de ellos trabajando por su banda, nuestra banda municipal, 25 años. Por eso es un honor y un deber honrar a quien tan gratos momentos nos han brindado, a quienes, a pesar de todo y de todos, continúan en la banda, haciendo magia con sus instrumentos, inundando con su música la vida de cada uno de nosotros. Cumplen 25 años como músicos municipales y esperamos que cumplan muchísimos más, que este pequeño homenaje les sirva de aliciente y aliento en todos los años que les quedan por vivir entre notas. Por eso, porque el trabajo se ha de reconocer desde las mismas administraciones, llamamos al escenario a don Francisco Javier Esquembre Menor, para que sea nuestro propio alcalde el que haga entrega de este reconocimiento a los músicos que celebran sus bodas de plata en la banda. Y los músicos son Pedro Ángel López Sánchez. Que se nos queda el director sin... Juan José Lillo Pérez. Y Eulogio Martínez López. En el guión que hemos de corregir, porque todo el mundo merece su reconocimiento. Eulogio Martínez Hernández. Vamos a decirlo como se debe. Eulogio Hernández López. No sé si nuestro alcalde quiere dirigirle unas palabras, decir algo. Reconocimiento, tiempo de trabajo, de servicio, de experiencia, de inundarnos de música, de agradarnos a los oídos, al alma, a la mente, al corazón. Yo creo que solo cabe el agradecimiento y os pido un fuerte aplauso para ello. Te quedas. Vamos a un momento espectacular del concierto. Y como no, llega uno de los momentos más esperados en este concierto de Santa Cecilia, el nombramiento del músico del año y de la musa de la música. Un cargo muy especial que se ostenta con mucho cariño, pues son los propios músicos de la banda quienes eligen a los que serán sus representantes durante todo el año que comienza desde esta celebración de la música. Pero antes de averiguar quiénes serán, Ana y Tony, que han ostentado dicho privilegio a lo largo de este año 2013-2014, quieren brindarnos un último gesto de su trabajo, la entrega de un cuadro que refleje su alegría como músico del año y musa del pasado curso.
Y ahora sí, que redoblen los tambores, porque el músico del año es... Y yo creo que aprovechando que tenemos aquí la presencia de nuestro alcalde, qué mejor que sea él mismo el que abra el sobre. El músico del año 2014-2015 es... Roberto Ferri Alberti. Del año es, porque no hay músico sin musa. La musa del año 2014-2015 es María Baralida Tomás López. Enhorabuena a los dos y tomad este aplauso como el primer empuje hacia el año que os espera. Y aún hay alguien más a quien debemos dar la enhorabuena. Enhorabuena por tu arte, por la sorpresa y admiración que nos has causado, porque verdaderamente eres un artista. Y sobre todo, gracias. Gracias por tu predisposición, por entendernos desde el primer momento, por tu voluntad y por tu generosidad. Y para que nuestro agradecimiento quede siempre en tu recuerdo, don Pedro Ángel López, como director de la banda, don José Ferri y nuestro alcalde, quieren imponerte la insignia de la banda. Por favor, recibamos en este escenario al gran artista que es Pedro Mar.